¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. En este día martes, último día de este abril que fue eterno. Ya mañana, primero de mayo, tenemos el sorteo de la pala de Canal 20, así que estén atentos. Vamos a pasar al spot de Víctor en un ratito nada más para que puedan participar en lo que resta del día, porque mañana a la mañana ya hacemos el sorteo. Hay muchas informaciones para repasar. Tengamos en cuenta que la próxima semana se viene el tercer Congreso de Mujeres Líderes, así que vamos a estar con todo este tema que nos ocupa en esta semana y la próxima, por supuesto. Ya la semana pasada tuvimos una vieja entrevista que le realicé a Gabriela Arias Uriburu, que es la exponente principal en este tercer congreso regional. Vamos a tener un videito que ella misma grabó en esta semana, así que lo vamos a tener en este mediodía también. Dicho todo esto, saludamos a nuestro equipo de trabajo, a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Ya nos vamos a los títulos del deporte. Adrián Gustavo Tabela. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias. Bienvenidos a este martes, último día del mes de abril. Y qué poco se ha jugado, qué poca actividad deportiva al aire libre que hemos tenido. Recién, y como destacamos ayer, el primer domingo, donde los seis partidos, curiosamente de la sexta fecha del torneo de apertura de la Liga Regional Ceresina, han tenido recorrido completo, íntegra la programación, y esto hay que celebrarlo. Mañana, esperemos que el tiempo acompañe, se van a jugar los partidos que deciden los lugares, los cuatro primeros en este caso, de la Copa Departamento San Cristóbal. Anoche en San Guillermo se ha hecho la presentación de los trofeos que estarán en juego en esta definición. 15:30 horas en el Estadio Adolfo Carlos Maero, Central ante Atlético Ceres Unión, tercer y cuarto puesto. Por el título en San Guillermo van a jugar San Lorenzo Ambrosetti frente a Juniors de Suarde. Una primera edición muy exitosa y realmente para destacar y subrayar. Estaremos, por supuesto, con las cámaras de Canal 20 Ceres y este equipo, la Red del Deporte, en el Estadio Aurinegro para contarte todo lo que suceda y recoger imágenes y palabras de protagonistas. Esta noche juega Atlético Ceres Unión, hablamos de básquetbol. Asociación Noroeste Santafesino se va a presentar en bandera frente a Unión y Juventud para cerrar el capítulo número 5, el último de la primera rueda que arrancó el viernes. Recordamos con la victoria de Atlético Tostado en el Clásico frente a San Lorenzo, tuvo jornada libre Central Argentino Olímpico. Hablaremos de lo que dejó esta fecha 6 de la Liga Regional Ceresina, más palabras de protagonistas, los que opinan desde adentro de la cancha y los que analizan desde afuera. Vamos a escuchar a los entrenadores, a Rubén Toto Burquet, el conductor de esta Unión San Guillermo, que preocupa, y él seguramente es el primero que hace una autocrítica en este sentido, el técnico del Albiazul, que solamente juntó un punto de 18, el profe Juan Martín Díaz, muy contento, muy satisfecho, más tranquilo porque Central hacía un mes que no competía y era sin dudas un signo de interrogación en cuanto al ritmo, al roce, y también la palabra de los jugadores. Vamos a escuchar a Fernando Romero, dos tantos y ahora goleador absoluto del torneo de esta Liga Regional Ceresina, charlando con los muchachos de Segundo Piso Contenidos, Multimedio San Guillermo, el último fin de semana. Y también habrá ahí a Mancilla, jugador del San Lorenzo de Tostado. El rojinegro ganó más que un partido, no solamente por los puntos, sino también por la autoestima interna, individual, colectiva, y ese mano a mano que decía ayer Amílcar Monzón con Atlético Ceres Unión para intentar clasificar. En un ratito, todo lo que hemos anticipado, prometido, aquí en Canal 20 Ceres en nosotros. Estaremos también charlando en la semana con Franco Torres, es el boxeador ceresino que tiene domicilio en Ercilia. A propósito, el viernes una velada pugilística en el Club Unión Social y Deportiva. Con él tendremos un mano a mano, será protagonista Ante Rodríguez, boxeador sunchalense del combate profesional de fondo. Atentos a todo esto, programación que viene y por supuesto de a poquito asomándonos a la fecha 7 del torneo liguista, recordando que el Rojo viaja a Rufo y Central va a ser local de Atlético de Tostado. Nos presentamos, a la vuelta venimos, todo lo que prometimos aquí en Canal 20 Ceres en esta jornada de martes 30 de abril.
Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, el portal informativo de la ciudad. La provincia dijo que la oferta de aumento es lo que se puede pagar. Tras la reunión con los docentes, el ministro de Economía, Pablo Olivares, remarcó que transferimos a los gremios una oferta que va en función de la evolución de los recursos. Es la oferta que puede hacer un gobierno que cerró el mes de marzo con déficit por caída en la recaudación. La provincia de Santa Fe iniciará un reclamo para que se restituya al FONID. En la reunión paritaria, el ministro de Economía confirmó a los gremios que la provincia presentará un recurso contra el gobierno central por la no transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente. AstraZeneca admitió que su vacuna contra el COVID-19 puede generar efectos secundarios. El gigante farmacéutico afronta una demanda colectiva en el Reino Unido por casos de fallecimiento y de lesiones graves por trombosis. Agencia oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Todos los sorteos. Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Hipólito Vieites, 136. Y ayer se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue aquella fatídica inundación en la capital de la provincia. Un tercio de la ciudad de Santa Fe quedó inundada y bueno, con todo lo que esto significó, pérdida de objetos personales, recuerdos, electrodomésticos, inmuebles dañados. Pero hay algo que es un detalle y no es menor. Se perdieron las escrituras de los inmuebles. Claro, este es un documento muy difícil de recuperar. Y el gobernador Maximiliano Puyaro puso énfasis en este tema y le dio las directivas a su gabinete para que haga todo lo posible para restablecer esas escrituras tan necesarias para los inmuebles. Y bueno, justamente es en lo que se estuvo trabajando y es por eso que el programa lanzado por el gobierno provincial contempla a quienes se vieron afectados por el fenómeno del año 2003 en la capital y también a las víctimas de catástrofes naturales ocurridas en el territorio santafesino. Bueno, santafesino, bien lo digo. El proyecto es Recupera tu escritura, destinado a familias víctimas de catástrofes naturales. Así que, bueno, el objetivo justamente es ese. Bueno, en este sentido, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, indicó que la información que puedan aportar quienes se inscriban resultará necesaria para poder rastrear las escrituras. Así que, bueno, finalmente el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano manifestó que lo importante a destacar es que a partir de la intervención barrial focalizada que se lleva adelante por la decisión del gobierno, la intención es llegar a cada casa de toda la provincia, no solo de Santa Fe, para recuperar estos documentos. Aquí lo tenemos. Así es, lo importante es destacar que a partir de la intervención barrial focalizada que llevamos adelante por decisión de nuestro gobernador Maxi Puyaro, es la intención de llegar a cada casa de toda la provincia, no solamente de Santa Fe y Rosario, que son las grandes urbes, sino que nos permite identificar distintos problemas. Uno de los problemas que detectamos fue la no tener la posibilidad de contar con su escritura, distintas viviendas de la ciudad de Santa Fe y distintos lugares de Rosario.
Para nosotros fue una señal para trabajar muy fuertemente con los distintos ministerios y a partir de eso una decisión clara de recuperar la escritura. Seguramente muchas personas que nos están mirando han sufrido consecuencias climáticas, también sociales o cotidianas, donde han perdido su escritura y bueno, la idea es recuperarla con el trabajo conjunto. En base a lo que nos plantearon del ministerio, vimos la realidad y la necesidad de poder empezar a implementar un programa de recupero de escritura ante catástrofes naturales. De esta manera creamos una plataforma que es www.santafe.gob.ar/formulario. Ahí adentro las personas que hayan perdido su escritura ante una catástrofe natural en cualquier punto de la provincia de Santa Fe se puede inscribir. En esta primera etapa vamos a hacer la inscripción solamente para la capital de nuestra provincia, para la ciudad de Santa Fe, enmarcado en el aniversario de 21 años de la inundación de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que nos pidió el gobernador Maximiliano Puyaro y el ministro Fabián Bastía, que tratemos de garantizar derechos. Y la escritura, un documento tan importante para muchos ciudadanos, no es ni más ni menos que tener el documento de nuestro hogar, y en ese sentido habilitamos este programa para poder dar una herramienta más a todos los vecinos que hayan sufrido su pérdida de escritura en diferentes puntos de la provincia, arrancando nuevamente primero por Santa Fe Capital. Cada escritura es como el DNI. Vieron que cuando nosotros perdemos el DNI podemos ir al registro civil y pedir un segundo DNI para que reemplaza el primer DNI. Las escrituras de los hogares es lo mismo. La escritura que tenemos en nuestra casa no es la original que firmamos el día de comprar una casa, sino que la original se guarda en el archivo protocolo del Colegio Escribano. En cada domicilio nosotros tenemos una copia certificada de esa escritura. Entonces lo que hacemos es tener otra copia certificada, que se llama un segundo testimonio, para poder darle a las personas, luego que se inscriban en el registro de la propiedad inmueble, ese segundo testimonio, esta escritura para reemplazar la que perdieron en alguna catástrofe natural. Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Gabriela Arias Uriburu, quienes siguen 20 Noticias en 30 Minutos, habrán estado al tanto de cuál es la historia de Gabriela, casada con un musulmán de Jordania, vivían en Guatemala, año 1997, voy a hacer una síntesis de todo. Estaban separados y el marido le secuestra a los tres hijos. Durante 3 meses ella no supo dónde estaban sus hijos. Recién pudo verlos al año, pero ¿volvió a convivir con ellos? No, en ningún momento. Ella tuvo que adaptarse a la ley y a la religión musulmana y visitarlos en Jordania. Así que una tremenda historia que ella dijo pudo sanar con el amor. Gabriela Arias Uriburu va a estar en el tercer Congreso Regional de Mujeres en la ciudad de Ceres. Aquí tenemos un video que ella misma ha enviado. Estoy muy contenta. Sí, muy contenta. Porque me han convocado el 10 de mayo en la ciudad de Ceres, Santa Fe, a ser parte del Congreso de Mujeres Líderes. Me encanta poder llevar mi experiencia, mi caminar, todo este trabajo que ha sido para mí sanar mi ser mujer. Estoy muy feliz de poder compartir, de poder también conocer a otras mujeres, de encontrarnos todas, de inspirarnos, porque de eso se trata la vida, de inspirarnos. Así que agradecer profundamente a toda la gente que lo está organizando, que está organizando este encuentro, este congreso que va a ser regional. Así que bueno, con esta alegría profunda me voy arrimando a Argentina. Voy llegando a Argentina para viajar a Santa Fe. ¿Qué tal si te venís a Ceres el 10 de mayo a ser parte, a escucharnos, a compartir historias, a tomar vida, a hacer vida, ¿sí? A inspirar vida? Es un momento muy importante que lo hagamos. Nuevos días y nuevos horarios para viajar desde Ceres a Córdoba con Transporte Morteros.
Lunes y jueves sale 1 de la mañana. Sábados, 1:30. Chequea los horarios y compra tus pasajes online en www.transportemorteros.com.ar. Seguridad, precio y la calidad de siempre. Los esperamos en el bus. Mañana se sortea la pala, así que vamos todos en el día de hoy a enviar un mensaje al 15505-155. Me dicen su nombre, sus tres últimos del DNI y a quién de su entorno, familia, amigos, compañeros, mandan al frente porque jamás tocó una pala. Aquí lo tenemos a Víctor. Adelante, Gustavo. Hola, amigos. Se viene el 1 de mayo. Y como todos los años, vamos a regalar esta pala. Sabemos que hay muchos que les quedan, por eso que vamos a tratar de que caiga en buenas manos y la usen esta vez. Espero que todos participen en el Día del Trabajador, colaboren, que hay mucha gente que necesita aprender a manejar esto. Como dice Víctor, podés quedarte con la pala de Pili Ferretería para el Día del Trabajador. Participa a través de Radio Verde Ceres o Canal 20, mandando un audio al 15505-155 y nos contás quién de tu familia o de tu grupo de amigos es el que jamás tocó una pala. Déjanos tu nombre y tus tres últimos números del DNI para participar del sorteo. No se olviden. Con el calor llegan los mosquitos. Para prevenir el dengue, es fundamental que mantengas los espacios verdes limpios y que evites la acumulación de agua en recipientes donde puedan poner sus huevos. Además, inspectores y colaboradores municipales recorrerán los hogares de toda la ciudad colocando ovitrampas y tomando muestras de agua para conocer si hay presencia del mosquito transmisor. Con tu ayuda y colaboración, podemos evitar la propagación del dengue este verano. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Muchos títulos que vamos nosotros extendiendo a partir de una competencia íntegra el último día domingo, recordando que se jugó la fecha número 6 por primera vez todos los partidos en el mismo domingo, la victoria del Central en San Guillermo, la derrota de Atlético Ceres Unión como local, el empate del puntero San Lorenzo de Ambrosetti ante Ferrodo de San Cristóbal, el triunfo de Atlético Tostado, volvió a la victoria del campeón de la provincia, había tropezado en Ambrosetti, cuando perdió 3-0 cerrando el capítulo 5 el miércoles de la semana pasada, el triunfo de Libertad de Villa Trinidad, importante en Selva frente al Atlético, y lo de Unión Deportiva Rufó, segundo triunfo fuera de su casa, había conseguido 3 unidades muy valiosas en San Cristóbal frente a Ferrodó, ahora metió otros 3 puntos bárbaros en bandera. Recordamos esta noche también, juega Atlético Ceres Unión por la noroeste de Santa Fecino, el rojo por el capítulo 5 viaja a Unión y Juventud a buscar otros 2 puntos, buscando su tercera victoria en iguales presentaciones en un torneo que también va a los saltos a partir de la participación de Unión y Juventud de bandera y Atlético Tostado en el torneo federal. Ecos de la fecha 6 de la Liga Regional Ceresina, mientras esperamos por la Copa Departamento San Cristóbal, mañana tercer y cuarto puesto, Central Atlético Ceres Unión en el Maero, mañana también 15:30 horas en San Guillermo, la gran final San Lorenzo Ambrosetti frente a Juniors de Suárez. Lo vamos a escuchar a Brian Mancilla, el zaguero central de San Lorenzo de Tostado, el domingo importante, pilar fundamental en el triunfo del equipo rojinegro en el barrio Belgrano por 3-2. Brian, mano a mano con Canal 20 Ceres, esto decía. Pasa que nosotros sabíamos la calidad de jugador que tienen ellos en el medio y teníamos que solucionar eso salteando o sumándole gente. Nos costó bastante el primer tiempo solucionar eso, filtraron muchas pelotas a espalda nuestra, jugó con mucha libertad lo que es Santillán. Y a medida del partido lo fuimos corrigiendo, es como le dije a tu otro colega, esto fue un partido más de lo emocional que de lo de esquema, ¿me entendés? Fíjate que nos golpearon temprano y pudimos irnos al descanso con un empate, ya ahí sobre la,
al tiempito, sí, que nos marcan. Sí, sí. Y eso te levanta anímicamente. El partido roto, vos decías, no había esquemas, tácticamente, más allá del orden que cada uno pretende darle, cuando la pelota va de un lado para otro, son los jugadores que van determinando justamente el ritmo y la forma de juego. Jugamos, ambos equipos me parece que jugaban al error, el que se equivocaba la podía pagar caro, ellos quedaron mal parados en algunas circunstancias, uh-huh. Fíjate, con uno menos tuvimos la de Miki y pudieron haber sentenciado, pero sí, fue muy de lo físico, de lo planteo. No te puedo decir que salió todo bien porque no era lo que veníamos a plantear, pero con la actitud lo pudimos sacar adelante. El campo pesado, yo lo pisé apenas llegaba ya por la 1:00 p.m, antes de arrancar la transmisión, lógicamente, y dije, me pareció, ¿no? Para adentro, después de los 25 va a pesar bastante esto. Fue tal cual, está muy pesado, hay sectores que le han puesto arena como para cuidarla, el pasto alto, sí, fue un rival más el tema de la cancha. Para ambos lados, fíjate, uh-huh. Que ellos también a lo último han quemado cartucho en el tema de lo físico y fue un poquito más parejo a lo último. Uh-huh. Se siente el vestuario festejando y mucho, primera victoria visitante, un sabor especial. Cada vez que salían, no solo que perdían, recibían muchos goles también. Sí, es verdad, es lo que hablábamos. Yo no pude estar en los primeros partidos, pero es lo que le decía, que lamentablemente cada vez que salíamos de casa cometíamos muchos errores. Hoy los pudimos corregir, los vamos a ir corrigiendo mediante los partidos vayan pasando. Hoy metimos un partido clave, nos quedan dos más, que es Selva y San Guillermo, que creo yo, sacando positivo esos partidos, ya podríamos estar adentro, matemáticamente. Así que vamos a ir trabajando semana a semana con los chicos que tenemos y a ver si este envío nos ayuda. La prioridad es clasificar, no pesar tan arriba. Aproximadamente, como estamos hoy en día, la prioridad es clasificar. Después le vamos a dar pelea en el cruce, viste que esto es de fútbol, uh-huh. No sabés, por ahí el primero te puede, el último te puede eliminar el primero porque es simplemente fútbol. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que el tercer Congreso Regional de Mujeres Líderes ya tiene fecha. Lo vamos a hacer el 10 de mayo en las instalaciones del CAPU. Y aquí están saliendo las invitaciones para las disertantes. Quédense atentas a nuestras redes para más información. Y en este recorrido que todavía estamos haciendo y lo que nos ha dejado la fecha 6 de la Liga Regional Cerecina, seguimos escuchando protagonistas. Fernando Romero, nos vamos imaginariamente a San Guillermo el domingo, charlando con los muchachos de Segundo Piso Contenidos, Multimedios San Guillermo, para la televisión, en este intercambio que hacemos nosotros permanentemente todos los fines de semana. El goleador ahora en el campeonato, porque llegaba con 4, un gol abajo de Ángel Vallejos, el centro delantero de Unión de Ercilla, que no jugó el domingo en Tostado. Aprovechó Romero, hizo 2 goles, suma 6, ganó Central 3-0. El Rafaelino esto decía. Fue un partido lindo, hacía rato que no jugábamos, hacía casi, creo que esta iba a ser la cuarta semana que no se jugaba. Por suerte se pudo jugar, creo que lo necesitábamos. Un partido, ellos jugaban bien, nosotros propusimos nuestro trabajo. Por suerte pudimos concretar la que estuvimos, creo que tuvimos más situaciones que no las aprovechamos, pero bueno, creo que contento con el triunfo. ¿Por qué lo gana Central? Creo que por la concentración, creo que del minuto cero entramos con la idea de ganar, de querer seguir sumando en la tabla, creo que ahí fue el punto que creo que ganamos el partido. Bueno, sos el refuerzo, pero bueno, estás pagando con goles, ¿no? Sí, soy el refuerzo, pero bueno, aporto lo mío, trato de aportar lo mío con goles, creo que también después de una asistencia, pero creo que, bueno, cuestión de suerte. Sí, no, bueno, pero nosotros hablábamos con el relator, el gol que hiciste, el segundo tuyo, la calidad, cómo la bajaste dentro del área, ¿no? Vos sabés que antes de que de definir así, cuando veo la pelota en el aire, la iba a agarrar de volea, y cuando veo que pasa, la controlo y engancho el fino con derecho. Bueno, ahora se pusieron a tiro, ¿no?, en el campeonato. Sí, eso era lo que queríamos, seguir peleando ahí arriba, no perderle pisada a los de arriba. Ahora tenemos partido bravo, que tenemos el miércoles Copa Departamental, el domingo Tostado, Pambrosetti, creo que son rivales directos a pelear el torneo.
creo que tenemos que pensar, ahora vamos a pensar en el miércoles, en lo más importante. El miércoles es el clásico, ¿no? Sí, ahora el miércoles es el clásico que jugamos con el Cacu. Ahora nos metemos la cabeza a eso y después, bueno, después pensaremos en los demás. Comenzamos aquí, Agropecuario, el espacio radial joven que cuenta lo que realmente está pasando en todo el sector agropecuario nacional, cubriendo de punta a punta el país y teniendo a los mismos productores como protagonistas. Comentarios y tendencias de todo el sector productivo rural de la Argentina. El lugar donde los productores le cuentan a todos los argentinos qué están haciendo y cómo están desarrollando producciones hechas en Argentina en diferentes regiones de nuestro país. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos. Muy buena jornada para todos ustedes. Aquí estamos transitando el panorama agropecuario y hoy vamos a escuchar al presidente de Carvap, Horacio Salaverry, quien dijo que han conversado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre el impacto que ha tenido el inmobiliario rural en la rentabilidad. Lo escuchamos. Mire, hemos estado con el gobernador el día lunes pasado y después hemos estado con la legislatura. Mire, hemos tenido la conversación, fue una conversación abierta donde claramente le dijimos, ¿no es cierto?, la situación en que se encuentra el sector agropecuario, en primer lugar, y segundo, el impacto que ha tenido el impuesto inmobiliario rural y los aumentos en la rentabilidad del productor, ¿no es cierto? En ese sentido, el gobernador ahí manifestó en principio que él decía que no era un impuestazo, que le molestaba que se ponga el nombre impuestazo porque era un impuesto que era menor a la inflación. Y lo que hay que entender, nosotros se lo comunicamos, que muchos productos, por ejemplo, la soja, por ejemplo, el trigo, leche, tienen aumentos muy menores a la inflación, mucho menores a la inflación. Entonces, el impacto sobre el productor es positivo. O sea, ¿qué es lo que le dijimos? Que había que vender más kilos de producto para pagar el mismo impuesto. Claro. Entonces, el impacto sobre el productor era totalmente mayor que aún el año pasado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la situación en que el sector viene viviendo de una sequía, hoy mismo de una problemática ya inclusive compleja desde el punto de vista climático en algunos lugares, hace muy difícil el cumplimiento. Más las tasas municipales que han aumentado de manera abrupta, de forma muy fuerte, hace un combo que el productor realmente no se puede hacer cargo. Digamos, el productor no tiene un bolsillo payaso, como da tanto impuesto todos los días, pero entonces se hacía necesaria una revisión de esta. ¿Y qué les dijo Horacio? En realidad el gobernador manifestó que bueno, que él tenía tenía una preocupación por el tema, que entendía que la situación del sector, que bueno, que cómo estaba todo y que... Pero marche preso. No, por el momento, a ver, por el momento vamos marchando preso, nomás no tenemos ninguna modificación. Usted me dice hoy, fue las palabras del gobernador, ¿no es cierto? Y en la legislatura una situación bastante similar, inclusive el mismo bloque de Unión por la Patria dijo que había hablado con el gobernador y que iban a reconsiderar el tema. Solo nos queda desearte un buen día de trabajo y de buenos negocios. Y que sepas que mañana, a la misma hora, te esperamos para escucharte, para hablar de lo que haces cada día y para que le cuentes a todo el país lo que realmente son nuestros productores argentinos. Acordate que programas radiales del campo puede haber muchos, pero que tengan a los productores y a sus orgullos como protagonista, hay uno solo, y es Agropecuario. Desde Buenos Aires, para todo el país.
Promo RPM Chevrolet Rafaela. Cuotas super bajas, fijas y en pesos. Sin bancos ni financieras. Directo de fábrica. Chevrolet Onix, Tracker, S10 y la nueva Montana. En cuotas super bajas y con una mínima entrega o con tu usado, lo retirás. Dale, aprovecha y tené tu cero kilómetro. Contactate con Juan Manuel Calabrese, coordinador de ventas de RPM Chevrolet Rafaela, 3492-240520. Y los entrenadores, siempre decimos la opinión de los protagonistas desde adentro del campo de juego, desde la línea para afuera también. Opinan aquellos que analizan su equipo, analizan el rival en la previa y durante el desarrollo. Se cambian momentos, se cambia el destino de un partido a partir de un cambio. La observación que cada entrenador tiene al respecto. Lo escuchamos al profe Juan Martín Díaz charlando con Carlitos Risi después del partido, el técnico aurinegro, con esa duda. ¿Cómo reaccionará el equipo? Pensaba ver interiormente. Después se fue satisfecho. Tras 30 días casi de inactividad, el último partido de Central había sido en el Clásico, el 31 de marzo, motivo por el cual había una inactividad bastante, bastante prolongada. El profe Tincho Juan Martín, esto le decía a Canal 20 Series también, en conjunto en este trabajo con Segundo Piso Contenidos. Buenas tardes. Sí, contento, se ganó porque tuvimos por lo menos casi un mes sin jugar, sin entrenar con la llovizna, era todo, jugó 5 gimnasio en el playón y los vagos estaban desesperados para jugar, se suspendía, se pasaba, jugaron todos, nosotros no. Fue una semana muy dura para nosotros, muy dura, y se notó por ahí la mayoría de los jugadores ahogados por el pasto alto y por la falta de entrenar en espacios grandes, sin hacer fútbol, sin nada, y gracias a Dios se pudo ganar. Bueno, un equipo sólido. Nosotros en el comentario previo decíamos, Central es un gran equipo, tiene peso específico en algunos jugadores claves, y hoy esas jerarquías demostraron de que fueron más que unión y ganaron bien el partido. Sí, creo que al principio fue un partido trabado y de vuelta, pero creo que, como dijiste vos, la jerarquía de los refuerzos, los dos delanteros, cambiaron el partido, después con un 2-0 salir a buscarlo y bueno, y correr el riesgo de que te de lo empatado o perder por más, y bueno, pero hoy creo que al principio no teníamos tanto juego, pero la jerarquía de ellos hizo la diferencia en el partido. Bueno, siempre decís que no sos del palo del fútbol, que venís de otro lado, pero bueno, ¿qué le das a este equipo de Central? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu filosofía para este equipo que seguramente va a pelear el campeonato? Lo que lo hablo siempre, la idea de equipo de Central es ser más inteligente, que nos falta, porque son chicos jóvenes. El más grande debe tener 26 años y tienen partido en primera, obviamente, pero los chicos no. Y nos falta experiencia, hubo partidos que perdimos por no ser inteligente, por no hacer tiempo. Queremos ir adelante, queremos jugar al fútbol porque están bien físicamente, porque se sienten bien, se sienten cómodos. Y hay veces que tienen que entender que tenés que frenar la máquina y bueno, y tenés que ganar o tenés que cuidarte las piernas porque el miércoles tenemos un clásico por el tercer puesto y por ahí no lo entienden y después lo terminan entendiendo. En el momento de adrenalina del partido, ellos quieren jugar, quieren ir adelante, quieren correr, no quieren salir y creo que estamos en ese tema de la cabeza, cambiar la cabeza, ser más inteligente. Si tenemos que dársela al 2, se la damos al 2 y volvemos, pero todo entrenamiento, que es lo que no podemos hacer, pero bueno, tratamos de cambiarle un poco la cabeza a los jugadores Central. Y ahí también, en San Guillermo, con otra realidad totalmente distinta, el técnico del equipo albiazul, un punto de 18, la formación que conduce Rubén el Toto Burquet, enorme mediocampista central histórico de la institución
San Guillermina, allá por la década del 90, ¿no? Algunas veces campeón con Costamaña, con Garrone, grandes, grandísimos jugadores de una época dorada de la Unión Cultural y Deportiva. El Toto Borquet analiza, hace una autocrítica de por qué el equipo está como está, casi sin refuerzos, apostando a las categorías formativas. Bueno, esto dice el técnico albiazul, charlando con los muchachos y colegas sanguillerminos a partir de este momento difícil que vive su equipo en el campeonato. No hay forma, no sé. Ya por ahí cuando no empezás a encontrarle explicaciones a algunas cosas, es duro. Pero bueno, lamentablemente nos preparamos siempre de la mejor manera y nos golpean y nos golpean y no nos cuesta levantar esto. Claro, nosotros lo que por ahí mirábamos que a Unión todos los partidos le convirtieron en el primer tiempo y eso pues se hace cuesta arriba, ¿no? Sí, sí, y sobre todo por ahí por fallas, por errores, que a nosotros las pagamos y por ahí no tenemos. Si el rival se equivoca, a nosotros no nos toca, no podemos convertir, nos está costando también eso y bueno, es duro. Vos mismo lo dijiste, ¿por qué le está costando ahí a Unión? ¿A dónde crees que le está costando más? ¿En el medio? No, a ver, hoy en un momento, bueno, esos primeros minutos por ahí no entramos bien, fueron 3, 4, 5 minutos, no sé dónde Central por ahí nos copó nuestro campo, pero después empezamos a sentarnos, empezamos a mejorar, tuvimos juego, buscamos pelotas, algunas pelotas profundas, se emparejó, y cuando la cosa venía bien, estábamos bien, nos llega el gol, y enseguida otro, y eso lamentablemente nos cuesta después levantar en lo anímico. Ahora, una pregunta personal, ¿cómo se sigue o cómo estás vos para seguir sabiendo que los resultados son malos? Yo, por mí sí, o sea, a ver, porque esto vos lo ves yo lo veo en la semana, vos llegás el martes acá y están todos y todos quieren sacar esto adelante. Lamentablemente se hace largo, pero bueno. Dicen que las rachas están para que alguna vez se corte, así que bueno, tendrá que llegar ese momento. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana miércoles se esperan temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 23. Durante todo el día tenemos hasta un 70% de probabilidades de tormentas aisladas y chaparrones. El jueves se espera que las temperaturas mínimas sean de 14 grados y las máximas de 21. Durante la mañana se espera hasta un 40% de probabilidades de chaparrones y el cielo estará mayormente nublado por la tarde. El viernes las temperaturas mínimas serán de 12 grados, las máximas de 19. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se esperan algunos chaparrones para la tarde-noche. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Ceruti, Avenida Falucho y Pellegrini. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 noticias en 30 minutos, gracias a Collage Multimarcas que me asiste hoy con remerita y un espolverino divino, gracias a Ojana y a Lucila Espíndola. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire y ya nos deja con este clip, es lo nuevo de Diego Torres junto a Luz Galli, una artista argentina emergente de las mejores que han aparecido en los últimos tiempos con esta nueva canción, así que la vamos a disfrutar, por supuesto. Feliz primero de mayo para todos. Nosotros vamos a estar mañana al aire con Al Troqué desde Radio Verde, con el show del mate a las 8 de la mañana, con el sorteo de la pala, con informaciones, con deporte, con música. Nos tomamos el día con el noticiero. Vamos a estar en la cobertura del clásico cerecino de fútbol. Esto va a ser mañana. Estamos de regreso en el mediodía del jueves. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.